Muy buenos días, bienvenidos a esta quinta edición de la Feria Nacional del Libro aquí en Villa Mercedes. Les voy a pedir un fuerte aplauso para recibirlo porque él ya está en su lugar, Marcelo de Marco. Bienvenido, Marcelo. Quería compartir con ustedes una primicia. Posiblemente muchos de ustedes conozcan a un escritor de carne y hueso gracias a la feria. Gente de todo el país ha venido también para poder compartir sus cosas. Yo quería compartir con ustedes cuentos del libro nuevo. Me aconsejaron la editorial que los llame relatos, porque resulta que ahora cuentos parece como que fuesen cuentos para chicos, cuentos para niños, ¿eh? La palabra relato ya estaría implicando una categoría distinta. A mí me gusta llamarlo cuentos porque así crecí cuando era un adolescente, empecé a leer los grandes cuentos de la literatura universal, El gato negro de Edgar Poe, el corazón del ator de Poe. ¿Lo leen ustedes? Acá hay una chica que dice así. ¿Qué les parece? Sí, vos que te reís así. ¿Vos te reís así cuando lees a Poe o te empieza a agarrar algo? ¿Eh? Contame. Bueno, digo yo por lo bien. Yo cuando leí, sí, así. Que hay historietas dibujadas, etcétera, o sea, toda una especie de multimedia. Hay otros grandes cuentos de Poe. Yo lo que sentí cuando por primera vez leí esos cuentos tremendos, podemos mencionar El Torrente de Amontillado, La caída de la casa Asher, La carta robada, no es tan truculento ese, pero sí, La máscara de la muerte roja. Son cuentos realmente apasionantes porque aparte nos están mostrando que al margen, y eso es lo que hace la literatura de terror en general, al margen de la literatura que se está escribiendo hoy día en muchos lugares, novelas que no tienen trama, cuentos que más presentan casos y retratos de gente conflictuada o no, o alegre, pero que tampoco hay una trama. Miren, hay un narrador, Julio Ramón Ribeiro, peruano, que él tiene un decálogo para los cuentistas. Un decálogo es una especie de serie de instrucciones para poder contar mejor. Y él decía en el primer punto, la historia que vos cuentes tiene que ser una historia que a vos te guste contarla en voz alta. Cuando vos lees un cuento, cuando vos ves una película, por ejemplo, que te apasiona, a riesgo de cometer algún spoiler con algún amigo, te da ganas de contarla, ¿sí o no? Te encontrás con la gente y decís, mirá lo que vi, el otro día vi una película, así asado. Bueno, eso es fundamentalmente lo que distingue a un cuento literario, a un relato literario, de algo que está escrito simplemente para mostrar determinada situación social y política o psicológica dentro del ámbito de la sociedad actual. El cuento va, derecho viejo, hunde sus raíces en el alma humana. Eso pasa con el cuento de terror. Una vez una directora de un colegio a la que fui, me dijo muy suelta de cuerpo, me dice, qué raro, ¿no?, que se le ocurrió a usted escribir literatura fantástica. Ojo, no es que me conociera ella, no es que digo, bueno, yo, basándome en los gustos que conozco de este tarado que tengo enfrente, indudablemente que me llama la atención que escriba cuentos fantásticos. No, para nada. Ella, una subestimación del cuento fantástico, del relato fantástico. ¿Me explico? Como que el relato fantástico, el cuento de terror, es para los nenitos, ¿no? Tengo una novela, Victoria entre las sombras, la que presenté acá, que aunque a ustedes les parezca mentira, es una novela que se ha, digamos, leído mucho más por adultos que por adolescentes. Aunque ustedes les parezca mentira, eso salió en un sello juvenil, infantil-juvenil, pero estaba previsto para poder sacarlo para chicos de entre 7 y 9 años. ¿Me explico? O sea, era un cuento, una historia realmente muy, pero muy terrible, que estaba pautado para gente de 7 a 9 años. Es imposible, una persona que haya leído esa, acá hay gente que la leyó, pueden asegurar que no es, pero para nada, entre 7 y 9 años. Parece como que el género
de terror está un poco tenido a menos, como quien dice, bueno, es un género menor, es para los chicos. Yo la verdad no conozco chicos, salvo los lectores de un libro titulado Socorro, de Elsa Bornemann. No sé qué otro libro más anda por ahí que pueden llegar a consumir los chicos. ¿Me explico? Ustedes ya no son chicos, ya son gente grande. Así que bueno, es un poco un público distinto. Conocen ya lo que significa ser discriminado, conocen lo que significa ser abortado por esta sociedad, conocen lo que significa ser asesinado, ser robado, conocen lo que significa que a uno le mientan, que a uno le traten de sacar su pareja. Con todos esos presupuestos, ¿vieron el decálogo? Ya no el de Ribeiro, sino el decálogo que están en los 10 mandamientos en la Biblia. Esa es justamente la temática clásica del cuento de terror. Si ustedes conocen todo eso y sufrieron precisamente, que si llevan un arito ya les están diciendo por qué llevas ese aro, si opinan que los mapuches son invasores araucanos porque dijiste eso, que está en contra de lo que realmente es lo que es el discurso dominante, si ustedes piensan en esas cosas y les han pasado, pueden perfectamente entender lo que es una literatura de terror. El terror no pasa solamente por el hecho de matar gente en un asesino serial, esas películas que estúpidamente se desparraban para un público como ustedes, de adolescentes, viendo morir adolescentes uno tras el otro. Una de las cosas que me preguntaron una vez era cuál es el principal problema con el que se enfrenta un escritor de cuentos de terror. Y yo dije, mirá, el principal problema es que en una entrevista pública, el principal problema es tratar de escaparle a los lugares comunes del género. Eso es lo que pasa cuando uno ve una gran película de terror. No sé si vieron Babadook por ahí. ¿Lo vieron Babadook? Nadie vio esa película, bueno, la recomiendo. Ahí van a encontrarse con una película que escapa absolutamente del género. ¿Vieron Annabelle? ¿Vieron el conjunto Annabelle? Sí, bueno, ahí tienen otro elemento. Está constantemente evadiendo los lugares comunes del género. Volviendo a esta directora, sí, perdón, ¿alguien habló? Volviendo a esta directora que me preguntaba, ¿cómo es eso que usted se le ocurrió, eligió escribir cuentos de terror, de fantástico? Y yo le dije, mire, directora, en primer lugar uno no elige eso. Yo no elijo ser rubio, ni negro, ni pálido, no elijo eso, no es una cosa que yo pueda optar por una cosa así. Una vez Sábato, en la casa de Ernesto Sábato, fue un gran novelista argentino, ya muerto, Ernesto Sábato nos decía, dice, qué cosa impresionante, en los años 70 se le obligaba, que fueron los años realmente más duros de la guerra contra la subversión acá en Argentina, decía Sábato, un hombre proveniente de izquierda, nos decía a nosotros en la intimidad, qué curioso, ¿no?, que en los años 70 se nos pedía a los escritores que tuviéramos sueños nacionales y populares, como si uno puede acostarse esta noche y empezar a tener un sueño. Algún cuento de acá de este libro nació de un sueño, lo soñé, soñé el argumento y no bien desayuné al otro día, ya estaba escribiéndolo y ahí salió. Pero una de las cosas que le dije a esta directora fue precisamente eso. La verdad, directora, primero, uno no elige escribir esas cosas, es elegido en todo caso. Y en segundo lugar, le pido que recuerde que dos de nuestros más grandes escritores de proyección universal fueron cultores del género fantástico y de terror. Stephen King, a ver, ¿cuáles son los que estás hablando? Decís, sí, ¡anímense! Escuchen, les voy a decir una cosa, ¿Alguno de acá quiere ser escritor? Vos ahí, bueno. Un escritor tiene que ser de todo menos tímido, ¿está claro? ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Porque vos tenés que plantearte frente a tu computadora con todas las ganas desaforadas de salirle al cruce al lector, no con un lugar común. ¿Me explico? Así que dicho lo cual, adelante. ¿Qué ibas a decir? ¡Fuerte! ¿Cómo?
¿Quién preguntó de Gemellín qué cosa? Yo. ¿Sí? No pregunté nada, para nada. Estaba mencionándolo. Resulta que él tiene un libro. No, yo pregunté, y primero, antes de seguir con eso, me gustaría que me contestasen. ¿Qué dos autores de proyección universal son cultores, o eran cultores, porque los dos están muertos, del género fantástico en Argentina? Piñón Fijo. ¿Eh? ¿Quién más? Ya, Piñón Fijo es uno. ¿Cuál es el segundo? Bueno, a ver las profes que andan por ahí, porque están ahí en simpósio, matándose de la risa. Dos autores de proyección universal, cultores del género fantástico. Bueno, les voy a decir, uno es Jorge Luis Borges. Bien, Marcelo, ¿cómo es? Pero díganlo, porque si no parece que fue un monólogo. Uno es Borges y el otro. Marcelo, dale. ¿Eh? ¿Eh? ¿Me tiraron? ¿Qué dijeron? No sé. Y el Casares, dijeron. ¿Quién? Y el Casares, dijeron. Sí, también. Pero ¿quién? Sí, muy bien, pero en proyección él estaba a la sombra de Borges. ¡Claro! Ahí está. Exactamente. Miren, ahora vuelvo a lo de Stephen King que preguntaba vos. Yo les estaba contando que Stephen King tiene un ensayo. Un ensayo es un estudio sobre un tema determinado que se titula La danza macabra. Es un ensayo sobre el género de terror, historieta, cine, literatura. Se lo dedica a 5 o 6 escritores el libro y dice, dedicado a estos maestros de lo macabro. ¿Saben a quién incluye Stephen King en esa dedicatoria? Nada menos que a Jorge Luis Borges. Honestamente, nunca me enteré, porque el libro llegó, lamentablemente, llegó muy tarde traducido acá. Es un libro de la época más o menos de Resplandor, antes incluso de la novela It, que ahora están empezando a dar la película en un par de semanas. No sé si Borges se habrá enterado de semejante especie, pero Stephen King le dedicó, junto a otros escritores, su libro y lo designa maestro de lo macabro. A muchos, incluso a las profesoras, les puede llamar la atención que lo cataloguen así. ¿Por qué? Porque Borges, tanto Sábato como Cortázar como Borges, son hijos de los años 60, y los años 60 en literatura, sociológicamente hablando, estuvieron dominados por todo el espectro cultural de la izquierda. Entonces la izquierda determinaba que a Borges no había que leerlo porque era un autor conservador, y a Sábato y a Cortázar sí, porque eran autores progresistas. En esa época no se hablaba en términos de progresismo, se hablaba en términos de revolucionario. Borges sería un contrarrevolucionario y Sábato y Cortázar serían, digamos, y Bioy también estaría dentro de la zona de la derecha, y en la zona de la izquierda revolucionaria estaba la gente que sí podía leer. Yo pido un aplauso muy grande para un cultor del género fantástico local, Nacho Pizarriero. Ponete de pie, que la gente te reciba con un flor. Nacho se vino especialmente para poder escuchar los cuentos, por eso te aseguro que no conté ninguno todavía. Estaba dando una pequeña introducción, porque te resumo brevemente. Parece que la literatura de terror es para nenitos. Parece como que los editores están enfocando el consumo de cuentos de terror para gente chiquita. Como acá no tengo gente chiquita, tengo gente grandecita, ya con bastante vida y experiencia reunida, pueden llegar a disfrutar los cuentos que, o sufrir los cuentos que les voy a leer. ¿Qué iba a hacer, señor? ¿Nada? Bueno, ahí está. Bueno, la pregunta está contestada por ese lugar. Lo mencioné a Stephen King porque, aparte de eso, aparte de dedicarle la danza macabra a un autor de lo macabro, como fue el señor Borges, tiene una bibliografía en el final de La danza macabra. Tiene varias bibliografías. Tiene recomendaciones de películas, de historietas. Hay una bibliografía, recomendación de libros. ¿Y saben a quién ubica en una larga, enorme, enorme lista de autores del género fantástico y de terror para leer? Pone precisamente Final del juego, un librazo de
don Julio Cortázar. Yo cuando vi eso realmente me emocioné, porque digo, esto es realmente hacer patria. Mientras acá nosotros estábamos preocupadísimos a ver si Borges criticaba o no a los militares, a ver si Cortázar volvió, ¿no?, de su exilio parisino, a ver con cuántas señoritas iba a acostar Luis Casares, el gran terrateniente. Mientras estábamos preocupados por esas estupideces, Stephen King estaba dándole homenaje a gente que acá es para los chiquitos, o para las señoras gordas, en el caso de Borges, o para los barbudos revolucionarios, en el caso de Cortázar. Yo como escritor me emocioné al ver precisamente eso. No creo que ningún escritor argentino haya dejado de emocionarse al ver a uno de los nuestros poniendo una banderita argentina en un libro yanqui. Eso es justamente hacer patria. Eso es hacer patria. Eso es ser nación. Ahí está la cuestión. Bueno, vamos a empezar en la lectura del libro. Yo le voy a pedir una cosa. Una vez, un autor, Vladimir Nabokov, que tiene una novela sensacional que se titula Lolita, dice, acá otra que yo así, vos vas a ser escritora, ¿no? Porque ya vas unas cuantas veces que estás haciendo así. ¿Por qué? Porque el escritor, ¿saben qué? Es necesario, como un auto necesita nafta, el escritor necesita lectura. Toda persona necesita lectura, para no dejarse empiojar la cabeza por el discurso hegemónico de hoy en día, necesitan leer, acceder a universos completamente distintos. Para eso les sirve leer, no para aprender cosas, como se dice. El libro sirve para, primero, para disfrutar de una historia sensacional, cuando estamos hablando de una novela o de un cuento sensacional. Y segundo, para que te mueva el piso respecto del discurso hegemónico que estamos recibiendo todos los días, desde todos los medios, desde todos los medios. De esa manera realmente van a aprender a cuestionarse. Por ahí estuve viendo un cartelito que decía, el libro si no cuestiona nada no sirve. Bueno, yo pregunto, decime qué querés cuestionar. ¿Vas a cuestionar mi creencia en Dios? Te puedes meter el libro en el bolsillo. ¿Me explico? Por empezar. Si vas a cuestionar la demagogia a la que estamos siendo sometidos, y están tanto el sometimiento que por ahí muchos de ustedes no conocen el significado de la palabra demagogia, si vas a cuestionar eso, estoy de acuerdo, un libro sirve para cuestionar. Creo que mi libro es muy cuestionador de un montón de cosas que a ustedes les molestan mucho, en algunas zonas del libro. Otras son cuentos de monstruos, zombies, fantasmas, aparecidos, vampiros, etcétera, etcétera. Así que Nabokov, una vez le preguntaron qué necesita, digamos, de un el autor de un lector, y él dijo, necesitamos la atención y memoria, atención para poder estar, digamos, receptivos respecto de la historia que nos van a contar, la historia que vamos a leer, y memoria para poder recordar elementos que después van a trabajar en el cuento y van a hacerle clic en la cabeza al lector. Así que solicito de ustedes entonces celulares apagados, que eso va en contra de la atención, un espíritu abierto y memoria para poder recordar algunos elementos. ¿Ok? Bien. Bueno, antes que nada, ¿tienen alguna pregunta? Veo caras muy alegres por allá y muy ceñudas también. Ah, ¿he dicho algo que les ha molestado? Si ha comido mal, dígalo acá. Yo vi en un restaurante que decía eso. Si ha comido bien, dígalo afuera. Si comió mal, dígalo acá. Así que hasta ahora vamos bien, parece. Sí, a ver. Un segundito. Es todo de chiste, ¿no? Sí, sí. No, mira, hay una cuestión. Yo no sé si tanto terror, pero bueno, temor un poquito, sí, lo experimentamos. Por lo menos lo que somos conscientes y hemos descartado. Yo te voy a sacar de un error. Primero, los cuentos de terror no están dirigidos para los chicos. Eso por empezar. Y
Una vez Ricardo Piglia dijo, en la época de Perón no se escribieron cuentos, porque todos los cuentos los escribía Perón. Decía eso. No se da eso que vos decís, que la realidad del horror estamos viéndola. Y les voy a poner, y que por eso no es necesario contarla. Les voy a poner un caso bien típico. No hubo momento en la historia de la humanidad que la hipótesis del conflicto universal no se haya hecho carne en toda la gente. Hoy día nos enteramos porque prendemos la televisión, prendemos el iPhone y ahí lo tenemos. En todo caso, lo que hace el autor de un cuento de terror fantástico es sublimar precisamente ese terror, ponerlo en palabras, y de esa manera, sea o no su intención, está provocando lo que se conoce como catarsis. El fenómeno de la identificación del lector con algo mucho más malo y mucho más perverso y psicopático que él mismo. De manera tal que uno, de alguna manera, está dejando su miedo de lado para subirse a esa montaña rusa que es el cuento de terror, una montaña rusa en la cual fingimos morirnos, porque cuando uno se mete en uno de esos juegos es para simular que se murió, ¿o no? Pero ¿qué pasa? Sabemos positivamente que una vez que bajamos de la montaña rusa, nuestra vida cotidiana sigue su curso, y el terror en ese momento fue tan supremo, tan adrenalínico, que nos hizo olvidar por un momento de las angustias que a nosotros nos acometen día a día. Ese olvido hace que uno pueda sumergirse en ellas con la cabeza mucho más fresca. Así que la primera premisa que saco de tu pregunta es que el género de terror es terapéutico. Es terapéutico. Una vez le preguntaron a Nancy Allen, la esposa de Brian De Palma. Brian De Palma es un director que en los años fines de los 70 y principios de los 80 fue realmente un genio, ahora está haciendo estupideces lamentablemente, pero fue un autor genial, fue el autor de Vestidas para Matar, Carrie, la primera versión de la novela de Stephen King, Carrie, un genio increíble. A Nancy Allen, que en ese momento era su esposa, le dicen, debe ser bastante jodido convivir con una persona como Brian De Palma, ¿no? Dice, Brian es un osito de peluche, decía ella. Es un osito de peluche. Y otra cuestión, la cuestión historicista contenidista. ¿Qué pasó en el cine japonés después de que los buenos de la película, ustedes saben que hubo unos señores muy malos en la Segunda Guerra Mundial que eran los nazis, y había unos señores buenísimos que eran los norteamericanos y también eran buenísimos sus aliados, los comunistas? Eran una gente maravillosa, tan maravillosa que en lugar de tirar sus bombas atómicas en el mar, las tiraron en el continente. Se cargaron como 500.000 de muertos, los buenos. Imagínense cómo serán los malos, ¿no? Si los buenos son así. Después de que los buenos entonces en Hiroshima y Nagasaki tiraron sus dos sorpresitas para toda la humanidad, ¿qué empezó a filmar el cineasta japonés? Godzilla, monstruos crecidos a partir de la mutación genética debido a la radiación de las bombas. Tú fíjate cómo el autor de películas como Godzilla, lo que ustedes conocen hoy día son remakes de aquellas películas de los años 50 de Hiroshiro Honda, que son justamente películas en donde aparecen, como me dijo Mario Segarra, mi amigo peruano, me dice, Godzilla y sus amigos, me dice, ¿no? Porque una larga descendencia de monstruos nacidos de la mutación genética debido a la radiación, etcétera, etcétera. Ese elemento lo rescatan también en la primera película de Godzilla. Se habla de pruebas en el atolón de Mururoa, pruebas con bombas atómicas. Entonces, fíjense qué curioso, que tenemos una sociedad como la japonesa, invadida por el cáncer, porque eso a largo plazo determinó un montón de enfermedades para la población. ¿Y qué hacen estos? Empiezan a contar películas con
con japonesitas yendo con la sombrillita, con su escolta, en medio de las golondrinas y el jardín de los cerezos y todo eso. No, no. Aprovechan justamente esa realidad espantosa y la gente que hizo, se quedó en su casa. No, la gente fue al cine, la gente fue al cine para poder entender un poco qué fue la catástrofe atómica, y esto parece una exageración, pero fue una catástrofe atómica, parece un hipérbole, que les habían deparado los buenos de la película. ¿O no? ¿Qué pasó en la sociedad norteamericana? La sociedad norteamericana estaba siempre en guerra, siempre en guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y antes de Corea, y durante Corea, estaban sometidos por lo que se llama, nosotros lo conocíamos en trapo como el compadrito. Un tipo que andaba con navaja, o un tipo como ese, hoy día en comparación con gente que está muy cerca de ustedes, eran bebitos, eran nenes de pecho. Ojo, en el Java, por ejemplo, no había drogas duras, atenti, pero sí había un gran malestar en la juventud, que se empezaba a hablar de lo que se llama la generación perdida. Había un malestar tremendo, la gente no sabía para dónde disparar. Si esto pasó en estos pocos, ni una década de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo no va a venir de vuelta? ¿Qué pasó con los más buenos de los buenos? Se nos dieron vuelta y se hicieron honor a nuestros enemigos. Siempre lo fueron. Siempre los rusos fueron enemigos de los yanquis. Empezó entonces la Guerra Fría, que en los años 80, yo les aseguro, muchachos, ustedes no habían nacido, pero en los años 80 hubo gente que hasta se llegó a suicidar pensando que se venía la fin del mundo, como dice el tango. Ojo, no es pavada. Entonces, ¿qué hicieron los autores de películas en los años 50 en Estados Unidos? Terror, ciencia ficción, a rolete. Nosotros que tenemos más o menos la edad, ¿vos te acordás de aquellos sábados de superacción? Los sábados al mediodía, ¿te acuerdas que pasaban 4 o 5 películas? Cine de superacción se llamaba. Lo manejaban unos curas jesuitas, ese canal. ¿Y qué había? Y bueno, monstruos de todo tipo. Eran las famosas películas clase B que hoy día están siendo reflotadas precisamente porque se ha visto la valía que tienen. Tú fíjate que no está dirigido un público infantil. Quiero que quede claro eso. Que los editores sean burros, que no saben leer y que realmente, digamos, cuando ven algo dicen, ah, terror, esto para chicos. Ya les digo, la novela mía iba a estar publicada para gente de 7, 9 años. Hoy Sebastián, que leyó la novela, otro cultor de género que está presente acá, Sebastián se agarró la cabeza y dice, ¿cómo una cosa así para chicos de 7 años? ¿No es cierto? Una cosa de loco. Más por lo que pasa en la novela. Claro. Todos los hechos, los personajes, cómo... Más por lo que pasa en la novela, todos los hechos, cómo se relacionan los personajes, el lenguaje, no es para chicos de 7 a 9 años, es más para la edad suya, para arriba directamente. Entonces parte de ese prejuicio fuertísimo y hasta agregaría una palabra más que es desprecio, que hay por el género, los autores y los lectores, de personas que nunca en verdad leyeron el género. Y agrego una cosita chiquita que vos decías hace rato, que las mayores obras de culto de literatura universal son de fantasía y son de terror. Exacto. Piensen en Frankenstein. Nada más. Drácula. Drácula. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Alguna profesora lo da también en sus clases. Bueno, hacen muy bien. Yo les voy a dar una pista y de paso ya vamos entrando en el libro. En aquel libro que mencioné, La danza macabra, Stephen King dice, gracias por hacer así para que después hablen. Tienen todo el tiempo del mundo, incluso cuando van a resucitar en la vida futura pueden seguir hablando. Ahora estoy hablando de ellos, muchas gracias. ¿Qué estaba diciendo? La danza macabra. En La danza macabra, Stephen King dice que hay tres géneros básicos del género de la fantasía y del terror, y los tres nacen de tres novelas tremendas de la historia de la literatura universal. Una es Frankenstein, la escribió una niña, era una niña, todavía no tenía ni 18 años ni 19 años, estaba pasándose la gran vida con Shelley, que después iba a ser su marido, en el castillo de Lord Byron, y habían dicho, bueno, vamos a... También está el médico de Lord Byron, Polidori,
que lo tenía como un esclavo, pobre. Y dijeron, bueno, vamos a hacer un concurso. El que gane, digamos, el que va a ganar, el que escriba la mejor historia de terror. Estaban confinados en una villa en Suiza, tenían la guita del mundo, ¿no? Estaban confinados en una villa en Suiza, en el lago Diodati, creo que se llama, la Villa Diodati, y dijeron, bueno, vamos a escribir un cuento de terror. El único cuento que prevaleció fue el de esta chica, Mary Shelley, que escribió nada menos que Frankenstein. Frankenstein fue el Prometeo moderno. Cada tanto, cada generación aparecen tres o cuatro películas, así que no les voy a decir de qué trata. Pero sepan que esa maravillosa novela, según Stephen King, determinó en el género lo que él llama como el horror sin nombre. El horror sin nombre, porque si yo voy a decir qué carajo es Frankenstein, bueno, primero yo te voy a decir es el médico, ¿ok? Frankenstein alude al dueño del monstruo. Al otro no tiene nombre, pobrecito, se lo conoce como la criatura, el monstruo. ¿Eh? Así que si voy a preguntar, ¿qué es eso? Yo te voy a decir, mira, la verdad que no sé, porque no estábamos hablando en presencia de un espíritu maligno que lo poseyó, estamos hablando de ciencia ficción. Este hombre, para llamarse hombre, no es un montón de hombres, no, es uno solo, yo veo que camina con las patas, las manos, la cabeza. Sí, pero acordate que está hecho de hombres. Acordate que los profanadores de tumbas llevaban pedacitos, ¿eh? Es una especie de hombre democrático, está ese, solo hecho por varias cosas, ¿no? Tiene los ojos de Moyano, tiene el cerebro de Delía, y así. Entonces, ¿qué pasa con esa cuestión? Sí, reíste, si te dan ganas de reírte, tan tímido que ni me río. Vamos, ríanse un poco. La escritora se sonríe francamente. Ahí está, límpida. Te felicito. El escritor, ni que hablar también. Ahí lo están viendo Nacho. Se vino con su remera bien partidaria. Ahí está. Stephen King, ¿qué más dice? A ver. Ah, claro, ahí está. Estás bien en la corriente, en el mainstream. El horror sin nombre, no sé qué es. ¿Es un zombie? No, porque un zombie se relata por medio de un levantamiento, hay también algún fenómeno climático que hizo que despertara. Y entonces, ¿qué hubo ahí? La verdad que el nombre es inclasificable. Por eso, Stephen King lo llama el horror sin nombre. ¿Eh? Después hay otra novela fundamental, dice Stephen King, que es fundante del género y que además nos permite catalogarlo si estamos con ganas de etiquetarlo, que es la novela Drácula. Drácula la escribió un señor llamado Bram Stoker y se publicó por primera vez en 1997. Drácula era un vampiro. Drácula era un vampiro. Y eso dio pie a vampiros que se convierten en lobos, vampiros que se convierten en niebla, vampiros que se convierten en ratas, vampiros, digamos, que tienen la fuerza de 20 hombres, que pueden volar, y también se convirtió, según Stephen King, en vampiros psicológicos. ¿Eh? Ese padre, tutor o encargado que está bajo, digamos, la tiranía de un vampiro de 14 años. Porque en la época nuestra los que martirizaban a los chicos eran los padres. Ahora yo por lo que veo son los chicos los que martirizan a los padres. Por eso los padres se arrajan y no quieren saber nada. Sí, se ríen, esta vez sí que se ríen en serio. A la pucha. Así que podemos hablar también de vampirismo psicológico. Vampirismo psicológico. No solamente sobrenatural, según Stephen King, todos los vampiros saben de él. Y hay una tercera novela fundante para el género, como dice el señor Sebastián, que son novelas de la literatura universal. Estamos hablando nada más ni nada menos que Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, el mismo autor de La Isla del Tesoro, de Catriona, de Secuestrado, de Muerto Vivo. Su novela más famosa es La Isla del Tesoro y después, en fama, está ahí nomás Jekyll y Hyde. La historia de un científico, que no es como se lo muestra en Hollywood, en las películas, este hombre buscando separar el bien y el mal lo consigue en su propio cuerpo.
por medio de un brebaje, se convierte en un ser brutal, bestial, letal, incluso porque mata, horrendo, y al mismo tiempo muy seductor con la gente que tiene alrededor. Él era una persona refinadísima. Según Hollywood, el pobrecito, perdón, ¿qué? ¿Vamos a ir redondeando, Marcelo? ¿Redondeando? O si no vamos a hacer el tiempo. Pero no empecé, no leí ni un solo cuento. Bueno, no sabes, perdón, el error es mío, perdón. Pido mil disculpas porque pensé que tenía para largo rato. Está bien, si no, no importa. Usted dígame entonces, más o menos, a qué hora va a terminar. No, si ustedes son los dueños de la cancha. A las 13 termina, pero si usted quiere. A las 13 terminaba. Pero después no importa, pero después las hacemos preguntar a la gente. Sí, no durante, yo la estoy haciendo preguntar ahora, ojo. Digan la verdad, preguntaba al chico si no. Sí, estuvimos con la docente de ahí presente. Tiene una cara de docente, no sé por qué será que se digo que son docentes. Porque tengo una esposa mía que es profesora de literatura. ¡Ah! Por eso. Ahí está. Se descubre. Bueno, tenemos 10 minutitos más. Los cuentos estos son muy breves, ¿eh? Perdóname. 10 minutitos más. Listo. Más. Bueno, o sea que cuando ustedes hacían así, no era que se estaban durmiendo, estaban diciendo, sí, Marcelo. Bueno, bárbaro, me parece muy bien. Bueno, el extraño caso de los proyectos Interfaith, en las películas, ¿cómo se lo veía? Y como que él era muy bueno y de repente el otro era muy malo. Bueno, ¿saben lo que pasa en la novela? Lo que pasa en realidad en la novela, cuando este personaje, el bueno, el doctor Jekyll, se da cuenta de lo que está logrando con su experimento, para salir bueno, no voy a decir una sola palabra, para salir de putas, para salir a la ruleta, ¿sabe lo que hacía? Tomaba el brebaje y se convertía en el monstruo. ¿Ven? Si vos decís, pero Marce, si hoy día estás en el Epic, la ruleta está ahí nomás y vos puedes entrar sin ningún problema. Vas a la misa y después vas a la ruleta. ¿O no? Sin parir de puta, llamás por teléfono el bus y vienen. ¿Qué fue lo que pasó? Que socialmente, hoy día, el que está escondido es el doctor Jekyll. Y el que está realmente en la calle es Marcelo Tinelli, con su puterío. ¿Me explico? Si ustedes mucha risa porque están, oyen palabras que no están dentro del léxico de los adultos. Bueno, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. No hay nada más corruptor que ese programa infame. Y ese hombre está ante las cámaras y posiblemente puede llegar a ser presidente de la nación. ¿Ustedes se imaginan que conocen la novela a Mr. Hyde como presidente de la nación? Bueno, lo tenemos. En House of Cards, en la serie, lo hemos visto, presidente de Estados Unidos, es un Mr. Hyde. Está a la luz del día. Hubo un tremendo corrimiento. Stephen King dice que de ahí salió el mito del hombre lobo. La persona que, por medio de un brebaje, por medio de la luna llena, por medio de un encantamiento y por medio de una psicosis, destruye a toda una familia. ¿Ok? No conocemos el caso de gente que terminó con toda su familia. ¿Ustedes oyeron a un señor Barreda, un dentista de lo más simpático? ¿Oyeron hablar, sí o no? Que muchos lo llaman San Barreda. Se cargó, sí, San Barreda, que la bruja no me agarre cuando llueva, etc. Oraciones y todo, San Barreda. Siniestro, se cargó. En esa época no se hablaba de violencia de género, se hablaba de gente loca, que es lo que hay que hablar. Se cargó a la suegra, a la germu y a la hija, ¿no? Tres o cuatro mujeres. A escopetazo limpio. Y ahora lo tenemos en la calle tranquilamente. Está de novio, la gente le hace reportaje. Ahí tienen un hombre lobo. Y no porque le quede campero, especialmente como a Sebastián. Bueno, dicho lo cual, pasamos a la lectura de los cuentos. Te agarró mal. ¿A usted le preocupa cuando están por salir el sábado de la noche y se descubrieron un granito? ¿Sí?
entonces, este cuento se lo digo a la audiencia aquí presente, ¿ok? Se titula La mente humana es capaz de todo. Son todos cuentos inéditos estos, son primicia. Las primeras personas que los escuchan estos cuentos son ustedes. La mente humana es capaz de todo. Necesito que me diga dentro de cuánto tiempo se van a caer, doctora. ¿Me entiende? Ni mirarme al espejo puedo, me doy asco y me dan ganas de llorar. La crema que usted me recetó me hace peor, me reseca. Parezco un monstruo. Antes yo era una mina feliz y ahora me dan ganas de desaparecer. De morirme me dan ganas. Y tengo la impresión de que en el trabajo quieren cambiarme de departamento. Si es que no están pensando directamente en echarme con cómo está todo. Yo me sentía exhausto. Llevaba escuchando el relato de Maricel durante unos tres cuartos de hora y la pobre, sentada frente a mí de codo sobre el escritorio, no terminaba de desahogarse. Sus ojos celestes no podían controlar las lágrimas. Era mi última paciente del día, ni la asistente quedaba en la recepción y yo no veía la hora de que dejara de desarrollar esa madeja que salía de su boca, siempre en el mismo tono invariable y uniforme. El momento cayó y desvió la vista, superada por lo que me estaba diciendo, y de reojo pude echar un vistazo por la ventana que daba a la plaza. Ya era de noche y el viento del invierno sacudía las hojas del gomero de la esquina. Me imaginé en casa calentando el goulash de la noche anterior y descorchando un malbec. Adentro, la corriente cálida del aire acondicionado hacía que las partículas que nevaban lentas de la cara de Maricel al escritorio temblaran casi imperceptiblemente. A medida que ella me relataba su caso especial, así llamaba al voraz eczema atópico que estaba consumiéndole la piel y el alma, el vidrio que protegía la superficie del escritorio se iba cubriendo de unos como peperoncini titurados, y ya había un montón. Estas costas espantosas, seguía diciendo, y me mostraba sus dos perfiles, con los que la lluvia de cascaritas rojas se intensificaba. ¿Me quedarán marcas, doctora? ¿Contagio yo? Eso me preguntaron el otro día en la oficina del personal. Ya me está dando pánico salir de día, tengo que ir caminando porque en el subte me miran todos. Pero no pudo terminar la frase, porque yo estiré la mano hacia ella y levanté con los dedos en pinza un montón de esos peperoncini y me los llevé a la boca. No me había equivocado, tenían un gusto similar al ají picante, aunque no picaba mucho. Maricel me miró con una cara de horror imposible. Su mueca fue tan horrenda que hasta la hacía parecer linda. Yo seguía engullendo el resto de aquellas partículas, las trituraba con los dientes. Lo oí gritar cuando escapó del consultorio directo a la puerta del departamento. Al mes volvió, radiante, quizá. Mi rapto de inspiración había resultado, magia simpática. A veces sueño con ella. Maricel es la dermatóloga más hermosa del mundo, y yo la víctima del eczema más devastador. Una pesadilla nada extraña si se sigue la lógica de la mente. Pero esta misma noche, frente al espejo del baño, lo advertí sin demasiada sorpresa. Una aspereza cutánea, ceriza, de minúsculas puntas, en un costado de mi mentón, también advertí que mis ojos ya no son castaños, sino celestes. Este se titula Flujo. El profesor Brown venía trabajando en la teoría del tiempo durante muchos años. Encontré la ecuación clave, le dijo un buen día a su ayudante Roberto. El tiempo es un campo y los fenómenos de la historia son simples diagramas de flujo que ocupan parcialmente ese campo. Notable, dijo Roberto, bastante desanimado. Sophie acaba de enviarle un WhatsApp inequívoco. Tenemos que hablar de esto. Y él ya tenía sus sospechas. Siempre en lo suyo y exhibiendo su iPhone, el profesor Brown siguió diciendo: la app que estuve programando puede reproducir en imágenes concretas los hechos del pasado si se los presentamos en forma de algoritmos inequívocos. Por ahora, solo funciona enunciando al comienzo nombres de capitales europeas. Podríamos probar con nombres propios en general, arriesgó Roberto. Según la teoría de conjuntos, es posible que en este momento trascendente no necesito ninguna de tus burdas sugerencias, le respondió.
de un profesor, y se acercó el iPhone a la boca y dijo: Roma, cristianismo, Coliseo. El display se fue tupiendo de leones y mandíbulas empapadas de rojo, de mártires arrastrados por la arena y destrozados por garras filosas, de viacrucis presididos por sucesivos papas. Berlín, muro, guerra fría. El display se fue tupiendo de disidentes baleados a pretender pasar del este al oeste de la ciudad, de hombres y mujeres que empuñaban demoledoras masas de multitudes que aclamaban a Juan Pablo II. ¡Funciona! ¡Funciona! Dijo el profesor Brown resultante. ¡It's alive! Solo hay que refinar la búsqueda. Claro, dijo Roberto, que seguía ensimismado tejiendo conjeturas. Si yo digo Sofía, capital de Bulgaria, no dará lo mismo que diga. Al decir esto, le arrebató el iPhone al sorprendido profesor Brown y se lo llevó a los labios. Sofía, Brown, laboratorio, horas extra. El display se fue tupiendo de imágenes triple X, a cual más lujuriosa, fugaz y reveladora. Y el ayudante Roberto empezó a remangarse los puños. La bruja. Y esta es nuestra sala de exposiciones, decía esa bruja de directora con su agria jactancia, mientras seguía enseñándole a la exhausta y ninguneada pareja de padres las instalaciones de aquel colegio que ocupaba una manzana entera. Marchaba delante de los dos, humillante, y a su paso era reverenciada por todos, desde los colegas hasta el personal de mantenimiento. Nuestros dioramas a escala natural son únicos en Latinoamérica. Sin dejar de caminar, con una mano extendida iba abarcando aquellas maquetas gigantes que ocupaban el perímetro del salón, figuras humanas que a la joven madre le inquietaban un poco. Notables, apuntó Julieta por decir algo, y la directora se detuvo y la miró torcido. Más que notables, señora. Incluso han venido de Estados Unidos para estudiarlos. Después, nuestras alumnas y nuestros alumnos se encargaron de entrevistar a las investigadoras y los investigadores que vinieron auspiciados por la UNESCO. Todos y todas, los enviados y las enviadas, destacaron el realismo y la nitidez de estas maravillas. Parecen salidas de una noche en el museo, dijo Julieta, ya en tren de desafío, y recibió un codazo de Martín, quien se fingía subyugado de interés por las explicaciones de la directora. Pero Julieta lo sabía muy bien. Ella estaba tan harto como ella de oír aquella pegajosa mosca, que incluso una mosca parecía. Los negros ojos enormes no dejaban de recorrer la sala, que ya se sabía de memoria, y se pasaba las puntas de las uñas por la boca y se frotaba las esqueléticas manos, como hacen las moscas para sacarse la roña de las patas. Un asco de mujer. Julieta la jugó anoréxica y anorgásmica. Frígida directamente. Le era imposible imaginársela acabando con un tipo. O acabando a secas, incluso. A secas. Nunca mejor aplicado el término. Y aquella mosca gigante seguía hablando y hablando y hablando. Hasta el pobre Martín ya no podía disimular su fastidio ante tanto zumbido. Por lo menos Nahui se había salvado de toda esa perorata. Lo habían dejado en buenas manos, según la directora y secretaría. Julieta se preguntó en qué andaría ahora Nahui. Lo supuso jugando con el celu. Le encantaba cazar pokémones en donde fuese. Miren qué lindo que nos salieron los y las diaguitas, decía la directora, señalando con una de sus patas a un grupo de indios rotosos, también representados a tamaño natural, y enseguida se puso a describir vida y milagro de aquel pueblo originario sujeto de la historia. Mientras los diaguitas del diorama se ocupaban en moldear cacharros informes, en machacar vaya a saber qué porquerías adentro de un mortero y en cocinar dudosas delicias con un eternizado fuego de papel maché, también había nenitos en esa jaula de vidrio. Terrible lo que han hecho los crueles conquistadores españoles a esta gente, dijo la directora con su mejor cara de circunstancias. Se había puesto las largas manos juntas en el pecho y los dedos de brátiles terminados en esas uñas agudas como estiletes se rozaban mutuamente con un repiqueteo muy audible. Entonces Martín tosió de los nervios, ya estufado del todo, y dijo: antes que los conquistadores, a estos indios los agarraron otros indios. La directora se dio vuelta y lo miró con los múltiples ojos multiplicados al máximo. ¿Qué quiere decir señor? Ese señor, pronunciado nasalmente y como quien dice imbécil, asustaba. Pero Martín se mantuvo firme. Los incas mismos lo diezmaron de sangre y fuego. Fue 100 años antes de que llegaran los crueles conquistadores españoles. La directora lo miró como una rata a la que hay que aplastar con urgencia. Le temblaban los labios y las uñas se le restregaban entre sí con leve chirrido. Tardó en articular, ganada cada vez más por la furia, se le atropellaban las palabras. ¿Cómo se atreve a sugerir?
los incas bajaron desde el norte y ocuparon casi toda la costa del Pacífico. Y en el camino se encargaron a legiones y legiones de indios, de gente originaria, mejor dicho. Originaria, original o como usted quiera llamarla. Pero ¿qué dice, hombre? El genocidio de nuestros indígenas. Se ve que usted nunca se enteró de que los mapuches, como se los llama ahora los invasores araucanos, se cruzaron de Chile para hacer percha a los tehuelches, que eran los verdaderos aborígenes de Patagonia Norte. Ese sí que fue un único genocidio, directora. No se salvó ni el oro. Y ahí nomás se pensaron en serio los dos. La lógica y la exactitud histórica contra la ideología y la corrupción política. De terror esta bruja, se dijo Julieta, quien veía cada vez más remoto el ingreso de Nahui a ese colegio que tanto le habían recomendado. Pero había que reconocerlo. Si hablamos de realismo, los indios aquellos estaban perfectamente realizados. Hasta el brillo de la mirada habían conseguido darle Madame Mosca y sus secuaces. Tres cuartos de hora después, asustado, Nahui se dijo que ya era de hacer algo por su cuenta. Papá y mamá no aparecían y no aparecían, y ella estaba con hambre y ganas de irse. Así que, en un descuido de los grandes que andaban por ahí, salió despacito y, haciéndose el que cazaba pokémones, se internó por ese laberinto de colegio. No había nadie, ya era la hora de almorzar. Y caminando y caminando, pronto llegó una sala muy, pero muy enorme y llena de cubos de vidrio. Le llamó la atención ver a tanta gente tan quieta. No, no eran gente, eran muñecos, grandes como personas. Entonces Nobby se alegró de verlos a mamá y a papá, pero ¿qué hacen ahí, pintados por el morro del barro y los dos adentro de una de esas como vidrieras de shopping? ¿Qué hacía papá con el saco y esa flecha y esa boleadora y mirando la lejanía con la otra mano usada de visera? ¿Qué hacía mamá dándole la teta a un bebito? Aunque no, se lo veía muy quieto, demasiado quieto. No podían ser mamá y papá esos dos muñecos horribles. Se les parecían mucho, eso sí. Y en eso estaba Nahui cuando sintió a sus espaldas como un repiqueteo. Y menos virtualmente,
Cuando la que me escribe es una menor, le pido decir a tu papá que estás teniendo esta conversación conmigo, por cualquier cosa, ¿ok? Me preocupo mucho por cuidarle la cabeza a los chicos, ¿eh? Bueno, y busquen en Facebook Marcelo Di Marco, Taller de Corte y Corrección. Tengo un canal en YouTube que está llegando a los 13.000 suscriptores. Ahí también pueden encontrar cuentos de terror, etc. Y así retienen el nombre, y cuando llega diciembre, la familia Di Marco agradecida. El poco para zapatos, cartera para patrones, me explico, es el lector. Muy bien, hay una pregunta más. Recién nos hablabas de que las editoriales y los editores se han centrado mucho en estos últimos años en conseguir lo que sería el terror infantil o buscar una historia para catalogarla de entrada como terror infantil. ¿Vos crees que hay alguna clase de autor que en un principio ha empezado a hacer el terror que podríamos llamar terror adulto y se ha vendido por la simpleza o por la facilidad que por ahí le otorgan las editoriales hacia el terror más ligero, más simple? Mira, yo pienso que un escritor es un trabajador de la cultura, pero un trabajador al fin necesita pagar sus impuestos, como dicen los yanquis. Si hay una cuestión psicológica, moral, que lo lleve uno a elegir tal o cual género, yo le voy a decir una cosa a ese señor. Esto me lo dijo a mí personalmente Guillermo del Toro, gran director de películas de terror. Me lo dijo en un reportaje que hice precisamente en México. Dice, una persona que no es amante del género, mejor que no se ponga a hacer una película de género. Ahí tenemos una película como El Graduado, que fue un boom en nuestra época, Mike Nichols, con Dustin Hoffman, que ellos nos enseñaba cuán hipócrita era la sociedad conservadora, casi tanto como la sociedad de la izquierda. No conozco un solo izquierdista sin plata, eso lo quiero aclarar, ojo. ¿Y qué pasa después? Mike Nichols hace una película muy estúpida que se titula Lobo. No quiero hacer un chiste fácil, pero era Lobo Lu, ¿no? Sí, completo lo que falta. Porque realmente una estupidez atómica. Trabajaban James Spider y el protagonista era el hombre del gesto de horror. ¿Cómo se llama? El de Resplandor. Jack Nicholson, exactamente. Bueno, véanla y van a ver de qué estoy hablando. Parecía un campeonato de ver qué lobito corría más rápido en cámara lenta. No sé si la vieron, una pavada. ¿Por qué? Porque para conocer, digamos, para poder cultivar el género, hay que conocerlo y hay que quererlo. Y hay que asustarse mucho también con él. Y ver qué proyecciones puede alcanzar una persona que escribe un cuento como El Sur, de Borges, por ejemplo, o cuentos como La Noche Boca Arriba, de Cortázar. O La Continuidad de los Parques, por ejemplo, un caso, o Emma Sons, o El Aleph, uno de los grandes epígonos de literatura fantástica. A mí me llama mucho la atención, poderosamente la atención, que Borges no se lo considere en ese rubro. Con esto hablo de lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Hace una hora larga ya. Bueno, ¿qué dice la dirección sector? Muy bien. ¿Una pregunta más? ¿Nadie? Bueno, le vamos a pedir que ustedes un fuerte aplauso para él y aguardemos.